Todos están bien y bueno, un Juventud que en cuanto a números se puede decir que está igual que vosotros, cuatro victorias, dos triunfos, solo una derrota ante el Real Madrid de forma amplia, pero el resto compitiendo bien. La verdad, muy bien. Ellos están jugando ya desde el año pasado muy bien, jugadores jóvenes con mucha ambición, mucho talento, muy buen tiro y sobre todo en comparación de Pau Ribas y Tomic, es un equipo serio, un equipo que puede aspirar cualquier cosa este año. ¿Qué tal ha venido esta semana el hecho de que no haya habido partido? Me imagino, pues para entrenar un poco más, preparar. Aunque al jugador le gusta jugar, creo que los entrenamientos vienen bien. Bueno, espero que hemos aprovechado bien en dos sentidos, para recuperarse bien y preparar bien. Ya veremos. La línea del equipo tiene que ser la del tercer cuarto contra el Barcelona, ¿no? Que se ve en el vídeo. Creo que esto tiene que ser y creo que esto todo el mundo tiene que ser consciente que tiene que ser nuestra manera de jugar, pero siempre y cuando mejoramos cada día podemos aspirar a ganar algo. Si nos quedamos en esto, difícil, pero tenemos que mejorar. Estás buscando muchas variantes. Por ejemplo, el otro día jugaste varios minutos con tres bases, ¿no? Todo lo que nos sirve para ganar partido vamos a probar. Dusko, hablábamos de un buen Juventud, pero en líneas generales y profundizando un poco más, ¿qué destacarías del Juventud, un poco de su juego? Bueno, yo creo que es un equipo que juega muy rápido, que tiene excelente tiro exterior, que se aprovecha de Tomic, que puede crear este tiro, y de situaciones de pick and roll, sus bases, que juega muy bien. Prepelic es un gran jugador, pero acumulaba demasiado juego el año pasado. Ahora son más grupo, ¿no? Más coral. Ahora juegan mucho más. Último partido, creo, contra Valencia ha sido, no sé, siete jugadores más de 10 puntos. Esto significa que es un equipo que todos son peligrosos. Hablando un poco de ese juego rápido que destacas de Juventud, ¿tú también quieres que tu equipo defienda, sea rápido, aunque luego haya que tener paciencia en ataque? ¿Podemos ver un choque eléctrico? No creo, ¿eh? Pero ya veremos. Esperas un choque cerrado, que se decida al final. Un partido muy difícil, la verdad. Que están jugando muy bien. Tiene sus cosas que lo hacen perfecto. Mucho movimiento. Todo mundo es peligroso. Todo el mundo puede crear, meter, rebotear. Están jugando muy bien. Dusko, la Euroliga os ha tocado parar esta semana otra vez. ¿Cómo ves un poco el que haya que parar, volver a jugar, reubicar los partidos, o sea, para adaptarse, para cómo se adapta el equipo a eso y cómo planteáis un poco todo, cómo lo ves? Situaciones como es, para todo el mundo es igual y que se adapta mejor va a estar mejor. Y nosotros creo que nos podemos y tenemos que adaptarse rápido y bien a esa situación. ¿Qué te parece esa iniciativa de hacer Obradovic, de hacer unas No he maletines? leído, no he leído. No es con eso lo hago con él. No he leído. No lo sé. Vamos. Gracias. Gracias.